¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Roberto Betancourt de Karmann Guía México. El día de hoy les traigo un coche que, pues bueno, ¿quién no lo va a conocer? Todos tenemos alguna historia que contar con este fabuloso auto de Volkswagen, el famoso Bochito, el Bocho Sedán, el Bog, en fin, tantas formas de decirle a través del mundo, ¿no? Un coche histórico que se produjo durante muchísimos años y se hicieron millones y millones de estos autos. Y pues bueno, el auto del pueblo. Vamos a conocer acerca de este Volkswagen 1966, a ver qué les parece. El Volkswagen fue un automóvil de bajo coste, producido entre los años de 1938 y 1978 en Alemania. Se siguió fabricando después en México hasta el 2003, siendo uno de los automóviles con más tiempo de producción en la historia, fabricando así 21.529.464 unidades. Este auto fue uno de los coches preferidos durante décadas por conductores de todo el mundo, debido a su economía de mantenimiento y a su reducido gasto de combustible. El Volkswagen Escarabajo es un coche reconocido a nivel mundial, representativo de la marca Volkswagen, hasta el punto de que casi cualquier persona que lo vea sabe inmediatamente que es un Volkswagen Bochito por su inconfundible aspecto. Y pues como les decía, este 1966 Volkswagen Sedán, vean qué belleza. Sus faros cromados, sus defensas con barras y con topes, ¿no? Su logotipo del castillo de Wolfwurst, el logo de Volkswagen, ¿no? Tío, vean, vean nada más qué cosas tan bonitas, ¿no? Es como un iconito sus cuartitos arriba de la salpicadera, con sus llantas cara blanca, sus rines pintados a dos tonos, rojo con beige, con llanta cara blanca, se ven muy bonitas. La verdad es que le da pues, mucha presencia al coche, ¿no? Con sus estribos igual con moldura gruesa. Todos estos coches de 1960 tenían las molduras gruesas, que lo hacen diferente a los modelos 70. También los ratones de las salpicaderas, o estos cuartitos, pues básicamente son diferentes, igual que los faros, igual que las rejillas aquí de la salpicadera. Y pues bueno, este tiene antena también en un costado. Estas antenas como se presentan aquí era para los modelos más bien 50, pero pues bueno, también le da pues una personalización diferente y pues bueno, este cliente se la quiso poner ahí. La verdad es que a mí lo personal me gusta mucho más que en la parte de arriba, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver este rack top para que vean. Este rack top no es original, este rack top es un rack top más moderno. De hecho, gracias, les agradecemos a nuestros amigos de Rack Top México. Con ellos pueden adquirirlos, o con Only Volks. Ellos son quienes los venden aquí en México. Y pues bueno, la verdad es que están padrísimos, le quedan increíbles a los carros, le dan mucho mayor vista y pues vean nada más qué belleza. La verdad es que cambia completamente un Bochito con quemacocos, la verdad es que está increíble para la ciudad, para la playa, para donde sea. Y bien amigos, vamos a conocer su interior. Con sus clásicas tapas a dos tonos en vinil, con su codera, con su detalle cromado. Sus clásicas manejas de Volkswagen Sedán, que todo el mundo recordamos, para vidrios y puertas. Su alfombra con nudo, con sus ribetes. Y su famosa vestidura de canasta, ¿no? Con hoyitos como era. Y bueno, en este caso igual en su rack top. Tiene sus viseras blancas. Y su cielo igual con hoyitos. Y pues bueno, aquí tenemos una toma general de su interior. Como podrán apreciar, sus asientos delanteros, sus tapas. Su tablero que es muy bonito, con su volante enorme. Color hueso. ¿No? Con su castillo de Wolfwurst. Acá sus medidores. Su radio retrosound. Recuerden, somos los distribuidores en México. Lo podemos igual hacer cualquier combinación para cualquier coche, no solamente línea Volkswagen, sino cualquier marca, tenemos todos los radios. Su guanterita, y nada más, sus limpiadores,
su espejo retrovisor. Y ahora les voy a compartir algunos datos curiosos que a lo mejor no sabían. El Volkswagen fue bautizado por Hitler como el KDF Wagen, que significa Kraft durch Freude y quiere decir fuerza a través de la alegría. Aunque este nombre solo fue usado en catálogos y por militares nazis, en la planta le llamaron el Volkswagen Sedán o el Tipo 1, aunque tiene más de 20 nombres simpáticos que quiero compartir con ustedes. Hay gente que le decía el Bocho, el Sedán, el Escarabajo, el Congorocho, el Pichirilo, el Peta, Fusca, Cupla, Cochinelli, la Cucaracha, Mayolino, Poncho, Garbus, Bolillo, Volki, Cepillo, Brook, Virul, Kaplumbaga, Bogar y Quever. Pero qué curioso, ¿no? Que un solo auto le digan de tantas maneras diferentes a través del mundo. Y bueno, debajo de su cofre tenemos el tanque de gasolina, el espacio para la llanta de refacción y un pequeño espacio de cajuela que vemos aquí con su cartón negro tipo original. Y también aquí podemos apreciar su recipiente de líquido de freno. Y bueno, vayamos ahora a la parte posterior. Aquí podemos apreciar su sencillo motor Boxster enfriado por aire 1500 y su peculiar sonido de motor que distingue sin duda a este hermoso bocho. Ahora vamos juntos a la parte más divertida, la prueba de manejo. Me encanta su fácil manejo con su motor enfriado por aire sin problemas de calentamiento. La verdad es que pasear en este auto es todo un placer y este en particular con su quemacocos de tela o rack top te da una sensación de libertad y deportividad increíble. Este hermoso auto seguirá siendo por muchos años un ícono en la industria automotriz y mientras más tiempo pase, más difícil será conseguir un auto en estas condiciones. Y bien amigos, pues espero que hayan disfrutado de este bochito tanto como nosotros. Nos encanta compartir estos videos, así que ustedes háganlo también, compártanos con todos sus amigos, redes sociales, en fin, ya saben dónde. Y pues bueno, hasta la próxima, vamos a dar la vuelta.